Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¿Estás cansado de los atascos de tráfico interminables y la contaminación del aire? ¿Te preocupa la seguridad de los ciclistas en las calles? Bienvenidos a Mapas y Metrópolis, el podcast del laboratorio urbano Facta Terrae que explora soluciones innovadoras para las ciudades modernas. Mi nombre es Miguel McCormick y en el episodio de hoy abordaremos el polémico debate sobre cómo integrar de manera óptima los automóviles y las bicicletas en nuestras calles. En México, esta problemática ha generado conflictos significativos. La implementación de ciclovías, especialmente en la Ciudad de México, ha implicado la reducción de carriles vehiculares, lo que ha provocado un aumento en la congestión del tráfico automotor. Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, la reducción de carriles para crear ciclovías en la capital ha contribuido a un incremento del 20% en los tiempos de traslado en automóvil. Otro desafío es la falta de mantenimiento adecuado en la infraestructura vial. Muchas ciclovías se encuentran en mal estado, con baches, obstrucciones y falta de señalización, lo que pone en riesgo la seguridad de los ciclistas y desalienta su uso. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 25% de las muertes relacionadas con el tráfico en las ciudades involucran peatones y ciclistas. Estas estadísticas alarmantes resaltan la necesidad urgente de repensar nuestro enfoque hacia la movilidad urbana. Debemos encontrar un equilibrio entre la eficiencia del transporte motorizado y la seguridad de los modos de transporte no motorizados, como caminar y andar en bicicleta. Sin embargo, los beneficios de fomentar el ciclismo urbano son innegables. Una de las soluciones más prometedoras es la implementación de infraestructura dedicada para ciclistas, como ciclovías separadas del tráfico vehicular. Ciudades como Copenhague, Ámsterdam y Bogotá han logrado importantes avances en este sentido, convirtiendo a la bicicleta en un medio de transporte seguro, conveniente y ampliamente utilizado. Ahora, un breve recordatorio. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, dar like y compartir este episodio con amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Ante esta problemática, aquí es donde los geógrafos pueden desempeñar un papel crucial. Con su conocimiento en análisis espacial, sistemas de información geográfica y planificación urbana, los geógrafos pueden ayudar a optimizar la ubicación y el diseño de las ciclovías, minimizando el impacto en el tráfico vehicular y maximizando la seguridad y la accesibilidad para los ciclistas. Además, los geógrafos pueden trabajar en estrecha colaboración con autoridades locales, urbanistas y la comunidad para desarrollar planes integrales de movilidad urbana sostenible. Esto implica analizar patrones de tráfico, identificar puntos críticos y proponer soluciones creativas, como carriles exclusivos, cruces seguros y señalización clara. La tecnología también juega un papel fundamental. Los geógrafos pueden aprovechar herramientas como sistemas de información geográfica, sensores de tráfico y aplicaciones de navegación para recopilar y analizar datos en tiempo real, lo que permita tomar decisiones informadas y ajustar las estrategias de manera dinámica. Pero no todo se trata de infraestructura física y análisis espacial. También necesitamos un cambio cultural que fomente el respeto mutuo entre conductores y ciclistas. Los gobiernos deben de profundizar en el diseño e implementación de políticas y campañas de educación vial, programas de incentivos para el uso de la bicicleta y estrategias de concientización sobre los beneficios ambientales y de salud de la movilidad sostenible. En resumen, la compatibilidad entre automóviles y bicicletas en nuestras ciudades es posible, pero requiere un enfoque multidisciplinario que combine infraestructura dedicada, tecnología inteligente, análisis espacial y un cambio cultural hacia todos
los modos de transporte más sostenibles. Los geógrafos, con sus conocimientos y habilidades, pueden desempeñar un papel crucial en este proceso, trabajando en colaboración con otros expertos y la comunidad para crear ciudades más habitables, seguras y respetuosas con el medio ambiente. Eso es todo por hoy en Mapas y Metrópolis. Únete a nosotros en el próximo episodio, donde examinaremos otro fascinante tema relacionado con el diseño y la planificación urbana de las ciudades inteligentes. Hasta la próxima, y mientras tanto, sigan explorando. Adiós.